Shutterstock Music. Desde Silao.tv, www.silao.tv, y también a través de Facebook. Facebook se me trabó la lengua. Andas hablando como Batman. Es una voz bien ronco, totota. No, bueno, pues es que me dio gripe, Paco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo no tengo gripe. Yo ando muy, muy emocionado. No parece, pero es que sí, de repente no me la creo. Mira, la verdad no te creo, bro. Estoy bien emocionado. Es que hasta me están sudando las manos. ¿Sabes? Saluda a la gente que estamos en vivo. Buenas noches a todos los que nos están siguiendo en nuestra página de Silao.tv. Estamos muy contentos de que en este cuarto programa nos estén dando la oportunidad de llegar a todos ustedes. Y sobre todo, pues, más que importante, tenemos muchas sorpresas de Silao para el mundo. Oye, Paco, este es el quinto programa. Ah, es que yo ya no sé qué onda con esto del sol y me desvarío, la verdad. Me traes en el sol todo el día y ya no sé qué está pasando. Oye, pero ¿decías que estabas muy contento? Sí, es que la verdad te agradezco siempre que traes un mariachi, porque lo único que me falta es el tequila. Yo no sé por qué no me traes tequila, pero... Bueno, la voy a gente pedir que está aquí disfrutando de los ponches, vale la pena que se prepare, porque vamos a tener una sorpresa, porque nos están acompañando mariachis en este programa, pero también vamos a tener a la gente de la USEM. De la universidad, sí, así es. Es un proyecto muy importante que están haciendo, y pues que nos platiquen ellos de lo que se trata para que la... No, sobre todo, pues ¿qué tal si yo no sé cómo está la onda completamente? Entonces que ellos nos digan cómo está el asunto para que la gente de Silao los apoye también. Yo creo que lo importante es que la gente de Silao empiece a tomar conciencia de estas cosas que están haciendo. Así es, vamos a ver qué nos dice la gente de la OSEM, de ahí, de la psicología organizacional, ¿dijeron? ¿O así nada más? Sí, no, psicología organizacional. Algo así, ¿verdad? Sí, porque... Lo dicen que son los menos desorganizados, ¿eh? Sí, capaz que tienen todo el papelerío ahí en... ¿Cuál es la respuesta? Ah, aquí la... Oye, tenía. Tenemos también un monólogo, ¿no? ¿De quién tú? Pues de ti, ¿no? Sí, a ver qué se nos ocurre ahí. Tenemos unas ideas, pues... Pero el mariachi tiene que tocar primero para que me inspire. Bueno, ¿qué le parece si usted nos empieza a escribir a través de Facebook y nos empieza también a comentar lo que usted quiere ver en los próximos programas, también en algunas entrevistas, algunos personajes? Y hoy tenemos para todos ustedes una sorpresa con el mariachi Victoria de Silao, Guanajuato. ¡Eso, sí, señor! Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. No encuentro las palabras, ni verso, rimo, prosa. Quizá con una rosa te lo pueda decir. No sé ni desde cuándo llegaste de repente. Mi corazón se puso a cantar. Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. Eso es como dice mi Victoria. ¡Ah! Por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. Eso. ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar
lo que te quiero contar. Te quiero y te venero, te adoro y te deseo, cariño, ven y déjate amar. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos. Sabes una cosa, Mariachi Silao de la Victoria, Guanajuato. Paco, tu micrófono. ¿Cómo están, chavos? Señorita, ¿cómo está? Bienvenidos a Silao.tv. A ver, coméntenos, ¿ya sabían de nosotros o cómo se enteraron de que ya existía un canal de televisión por internet? Pues nos invitaron unos compañeros y pues aquí estamos con ustedes. Los músicos regaron la voz. Ah, pero o sea que no está viendo los programas, ¿verdad? Dígame la verdad. O sea, pues porque el trabajo y no, pero es que el internet están ya los videos ahí. A mí no va a poner pretextos, o sea, ahí están ya los videos. Paco, lo que quieres es ventanearlo. La verdad sí. Ah, no seas así, Paco. Ellos son cuates. No, pues de Chabelo, ¿qué? Señores, está con nosotros este mariachi. Oye, me dicen que es el más con mayor trayectoria aquí en Silao, ¿sí es cierto? Uh-huh, es correcto, es eso. El fundador de Silao. ¿El fundador de la ciudad o cómo está? No, el fundador de los mariachis. Mariachi aquí. Victoria fue el primerito de aquí de Silao. ¿Quién es el fundador? No, fue mi papá. ¿Ya no está? Ya. Ah, pero ahí está la legada. Sí, aquí estamos todavía. Eso es todo, señor. Siguiéndolo. Muy bien. Y entonces pusieron Mariachi Victoria a propósito de Silao de la Victoria. Ah, excelente. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos dedican otra melodía para pasar después a una entrevista muy interesante que tenemos con los chicos de la USEM? ¿Con cuál podrían, cuál van a echarse? Una de Vicente y Ana Gabriel. Para que escuchen esta. Eso. Voz. Ah, muy bien. Una. Entonces, ocupa los dos micrófonos. ¿Ocupan los dos micrófonos? Eso. O ocupamos tres. No, vas a cantar. ¿Quién va a cantar? Este, pero ahorita. El más guapo del mariachi. Ah. Oye, Lolo luego echando. Lolo luego llegando y echando. ¿El más qué, perdón? No se lleve con Paco, ¿eh? Oye, te están confundiendo con mariachi, pero no te confundes. No, Paco, no. Ya está. Llegando y echando rostro aquí, güey. Bueno, nos dejamos con el Mariachi Victoria de Silao, Guanajuato. Recuerdo la tarde en que te conocí. El sol brillaba más que antes. Entramos por la puerta grande con el mismo amor. Nos dimos beso a beso esta gran pasión. Tus manos me decían todo, mi entrega no tenía tono, éramos tú y yo. Se apagó la luz sin saber siquiera. Nos faltó el valor para salvar la idea. ¿Qué nos sucedió? No alcanzó a entender, pero algo falló. Esa es la verdad. Nunca imaginé que ese amor fuera a terminar. Fuimos viento y mar, fuego y libertad, algo que se da
una sola vez. Cuando se ha querido con el mismo corazón. Cuando se ha querido con un mismo corazón. Recuerdo los momentos de felicidad. Hablábamos de todo un poco. El tiempo se volvía loco. Amarnos era ideal. Apagó la luz sin saber siquiera. Nos faltó el valor para salvar la idea. ¿Qué nos sucedió? No alcanzó a entender, pero algo falló. Esa es la verdad. Nunca imaginé que ese amor fuera a terminar. Fuimos viento y mar, fuego y libertad, algo que se da una sola vez. Cuando se ha querido con el mismo corazón. Cuando se ha querido con un mismo corazón. Mariachi Victoria de Silabana. Oye, qué bonita voz, de verdad, la de usted. Es más, déjame pongo aquí un ladito. Ah, no, no, si lo luego agandallando. Es que ya dijeron que está soltera. Ah, ¿sí? ¿Te me pasas tu número? Pero yo soy Highlandero, ¿cómo se llama ese? El inmortal, nada más no, bueno, mejor. Oye, su nombre cuando menos, Paco, sí, ¿cómo te llamas? Adriana Ponce. Oye, Adriana, Hernández. Cuando estabas cantando ahí, ¿en quién te inspiras o cómo le haces ahí? Porque se transmite lo que estás tú sintiendo al momento de cantar. Pues lo que pasa es que cuando a uno le gusta lo que hace, pues lo hace con mucho amor, con mucho cariño, y uno siente. Al cantar, ahí es como dicen, también de dolor se canta, cuando llorar no se puede, y pues hay veces... ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¿Qué? A ver, ¿por qué dices eso? ¿Algún testimonio que quieras comentarnos? No, me han dicho. A ver, Paco, creo que dicen que tú sí has pasado por algo así, ¿no? No, ¿qué te pasa? No. ¿Cuántas veces? ¿O qué? Dice que ella lleva 10. No, pues se me queda cortada. Tú llevas una y ya te andabas suicidando. Bueno, no, fue una, pero es que pues estaba... Es muy bonita esa muchacha, sí. Todavía está ahí, pero ella no sabe que todavía está ahí. A ver si no me dices de cosas que ando aquí revelando. No, está bien. Sí, dudo que vea el programa, pero si lo ve, ella tiene que saber que todavía está ahí. No sé dónde, pero ella sabe que está ahí. A ver, ¿qué recomendación le das a alguien que fue desenamorado? Híjole. No, un rechazo así bien bonito, sí. Que contrate el mariachi Victoria para que se reconcilie. A ver, fíjate, es una solución buena. Sí. Fíjate. Oye, que... llegan y dicen, no, pues me cortó, me dio el cortón, ese rollo. Y le digo, oye, pues llévale una serenata con mariachi. No, a ver, ¿qué dices? No, es que sabes que, bueno, quién sabe. Es que los tiempos de ahora es otra cosa, Poncho. Es complicado. Sí. De porque... los mariachis son los mariachis, siempre pegan. Sí. Pero hay que preguntarles también esta cuestión, porque seguramente a raíz de la música desechable está muy complicado que un mariachi trascienda. Por lo mismo, ¿no? Que ahora la música, los sencillos, es algo muy rápido, pum. Y la canción dura, ¿qué? Un mes, un sencillo, y ahora los mariachis vas haciendo una canción. Digo, porque nuevamente voy a hacer promoción, soy compositor. Porque y quiero estás haciendo decirles una, estás que haciendo Paco una rola. Es compositor. No, es que estás haciendo una rola, estás pensando, o sea, la neta es que las personas que tratamos de transmitir algo, estamos pensando o sintiendo lo que vas a escribir, y a veces duras a lo mejor un año en hacer una canción porque quieres que sea una canción que trascienda. Y cuando te das cuenta que, o sea, felices los cuatro. No, no, bueno, esas canciones. No, dices, pero si nada más éramos dos, ¿por qué cuatro?
Pero son a, eso dices que los, a eso te refieres cuando dices que los cambios han... Sí, es la música desechable. Y es que lamentablemente la gente, no sé si sea una cuestión cultural o algo por el estilo, la gente ya no quiere ni pensar ni sentir. Esa es la cuestión. No creo yo en eso. Yo creo que sí saben, sí quieren sentir y seguir pensando. Pensar en dinero nada más y sentir la cartera llena de billetes. No. Oye, ¿qué te parece si les presentamos a toda la gente de Silao TV, a todos cada y cada uno de los integrantes de aquí del mariachi? Me parece excelente. Manuel Barrón Ramírez, a sus órdenes, un saludo para todos, Dios los bendiga. Tomás Ramírez Bonilla, un saludo igual, de parte de sus amigos en Mariachi Victoria. Mira Paco, vamos a, no sueltes el micrófono para hacerlo un poquito más rápido, si no, no se va el tiempo. Concepción Bonilla, el hermano del representante del mariachi. ¿Quién es el representante del mariachi? ¿Acá el señor? Ah, ok. Ricardo Noé Bonilla Lizama, hijo de papá. Hijo de mi papá. Oiga, ¿usted chico? ¿Quién es hijo? ¿Yo? Hey. ¿No eres el de la canaca? Juan Vallejo Rocha, integrante aquí, trompetista, me invitaron muchachos, un día me gusto con ellos. Esperemos que duermos tiempo. No me ha pagado. ¿Quién es el que cobra? Ahí está. Ah, él. Dígale que el representante es el que cobra, es él. Bueno. Ángel Muñoz, integrante del grupo Mariachi Victoria. El del guitarrón. El echa rostro. Luis Ángel Muñoz, integrante del Mariachi Victoria. ¿Inte qué? Integrante. Ah, bueno. Adriana, ¿verdad? A lo mejor hace trigo. A ver, déjame, yo sigo por acá. Juan Carlos Bonilla Hernández, integrante del Mariachi Victoria. Carlos, bienvenido. Eladio Bonilla, para servirles a todo el público en general. Estamos siempre a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias. Óscar Omar Bonilla Hernández, integrante del Mariachi Victoria, el más carita. ¡Míralo! Se echó por... A ver, hazle un close-up. Dice... Sí, díganlo, pues es por internet. No. Que nos me corre vayan. Poncho. Tuvimos hace 2 semanas tuvimos al delegado de gobernación, no vaya a cerrar aquí. No te asustes. No, a ver, una, pero, dos, tres. No. Oye, entonces, ¿es cierto eso que dicen que los de Silao no son nada modestos, verdad? Mira, ¿quién lo viera? Es el más carita. Sí. Ya ves, Poncho, te lo dije siempre, ¿no? Sí, te lo dije siempre. No, se te nota, Lolo, al claro. Inicio del programa, tú muy serio ahí. Sí, soy serio. No, esos son los peorcitos, déjate, digo. A veces. Sí. ¿Y cómo es Edo de Ponche? ¿Sí ha habido tocas o no? ¿Dónde los contratamos? Pues, nuestro teléfono. 472-108-1929. 472-108-1929. ¿Nada más tenemos ese teléfono o hay otro? No, hay otro, es 472-2-4475. Okay. Pues ahí están los teléfonos, usted puede llamar. Es más, mire, la gente tiene como una idea de que el mariachi es caro, pero no es cierto. O sea, hay precios accesibles y podemos divertirnos muy bien, ¿sí o no? Claro que sí. No, y aparte, ¿sabes qué? Como decíamos, ¿no? lo que es de calidad tiene que costar lo que es. Porque, pues, si quieres música barata, pues pon tu grabadora y pon tu reggaetón, ¿no? Pero entonces... Gusta el reggaetón. Sin contra el reggaetón. Aquí hasta ellos echan un reggaetón, porque aquí hay que satisfacer al cliente, brother. A ver, algo así para que vean. Reggaetón. O sea, los mariachis, los mexicanos mariachis, le entramos a todos, ¿sí o no? A ver, échense aquí. O bien, bien triste, yo creo. Tú eres el que dices, a ver, lo estamos poniendo aquí a improvisar, a ver qué rollo. A ver, venga. Paco, te toca bailar aquí al frente. No, es que no me gusta el reggaetón. Ahí va. Yo me voy a aventar a bailar. Sí, Poncho, que baile, Poncho, sí. Espérate. Mirándote, tengo que bailar contigo. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. ¡Hola, muchachos! Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero disfrutarte a besos despacito. Pinta las paredes de tu laberinto. Ya sé de tu cuerpo todo el manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus horas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estás dando y dándolo. Sabes que mi corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa nena está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero saber cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, no me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa estresado, que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. ¡Hola, muchachos! ¡Y que se escuche bonito! ¡Mariachi Victoria! ¡Uh! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Pinta las paredes de tu laberinto. Ya sé de tu cuerpo todo el manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus horas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Ay, quedó esto bonito, gracias, gracias. ¿Qué ole? ¿Ya ve? ¿Ya ve cómo se dice? Aquí ¿sabes qué es lo más sorprendente? Que dijiste un pedacito. Ay, no, que no sé qué. Bueno, lo que pasa es que me tienen prohibido bailar en público. Sí, sí, me imaginé. Oye, me está diciendo que ¿cuál es tu Facebook? ¿Mi Facebook? Ay, no, que bien guarita. Ve, sácalo. A ver. Aquí las chicas dicen que ¿qué onda? Que ¿cuál es tu Facebook? Mis Facebook me encuentran como Omar Bonilla. Pero que para que te quedes cuentas de algo que hiciste, brother. Y... Ah, eso es en secreto. Que ese es del violín. Que eso nada más me aparte. Dijo que tocaba bien el violín. Ah, ese pa' aquí. No, ¿dónde? ¿Tienen página el mariachi? ¿Cuál podría ser? A ver. Aparecemos como Mariachi Victoria de Silao, Guanajuato. Ahí nos pueden encontrar. En tenemos Facebook. Dos páginas. Y ahí nos pueden encontrar. O sea, no nada más una, bro, dos por acá. Sí. Para que esté perdido. Sí, para que nos... que no te encontré. A ver, pues el carita del pueblo, digo, del mariachi, ¿qué rollo? ¿Qué dice o qué? Que estamos... Ya lo intimidaste. Fíjate, se quedó pensando. Oye, no se quedó. Pasa... ¿Cuál fue? ¿Cuál es la chava? ¿Quieres querer el nombre o mejor así le dejamos? Que me llegue mejor la solicitud. Por inbox, por favor, por inbox. No hay que ventanearlo. Bueno, vamos a dejarnos un momentito. Vamos a entrar con nuestros amigos de Lucem y regresamos con ustedes en un momentito. Pues ya regresamos, estamos aquí con los chicos de la Lucem. A ver, pues nos van a tener que pagar publicidad los de Lucem, bro. Pues aquí. Sí. Sí, hubieran dicho nada más que eran los de la universidad. Los de la universidad que está por... Y a lo mejor la gente... Así como, ¿cómo se llama el personaje ese, Poncho, que dices que dice, a ver, alto, y no dicen las marcas, ¿no? Tampoco digas el nombre del personaje. Bienvenidos, ¿cómo están? Sus nombres, por favor. Bueno, mi nombre es Diego Martínez, soy estudiante de la UCEM. Mayra Rivera, buenas noches.
Mi nombre es Elizabeth González. Pues bienvenidos, este es Silao.tv, qué bueno que vienen aquí a compartirnos. Creo que es un proyecto, me decían, del tema de los niños de la calle, ¿no? ¿Quién nos puede comentar? Bueno, el tema de nuestro proyecto lo escogimos niños de la calle porque es un problema que se viene dando constantemente en nuestra sociedad. Principalmente lo queremos dar a conocer lo que es en la sociedad aquí de Silao, Guanajuato. Nuestro principal objetivo es que la gente se dé cuenta de la problemática que viene teniendo todo este factor con los niños. Nuestro segundo objetivo es la reinserción que nosotros les queremos dar a estos niños, buscando apoyo dentro de organizaciones públicas, privadas o algún albergue que les brinden ayuda. Oye, a ver, yo no sabía que hubiera niños de la calle aquí en Silao. Pues sí lo hay. Ahorita lo que lo están apoyando también es donde están los centros del DIF, donde los apoyan, escuelas. Nada más que lamentablemente pues no todas las personas conocen del tema o pues simplemente por ejemplo, cuando uno ve un niño en la calle es así como que, ay, pobrecito, y dale un dinero y ya. O sea, ese es su gran apoyo que se les puede dar. Pero pues se puede aportar más. Por ejemplo, hay muchas instituciones que necesitan muchos apoyos para que así esas instituciones puedan lograr tener más personas, bueno, apoyar a las demás personas que están en la calle y así tener un mejor control. Bueno, no un mejor control, sino mejor apoyar a la sociedad. ¿Crees que en algún momento los niños de la calle dejen de existir? O sea, que deje de haber ese denominativo para estas personas. Pues es que es un factor muy grande. Es muy difícil, pero pues si se busca y hay un apoyo, como, bueno, dicen por ahí, pues de la mano todo se puede, ¿verdad? Con un grupo de personas. Bueno, o sea, que aunque todos estemos juntos, se puede lograr. Aunque es algo muy difícil, pero pues intentémoslo. Nada perdemos. A ver, entonces, nada más para aclarar, ustedes están haciendo un movimiento para ir a ver por estos niños que son de la calle. ¿Cuál es, digamos, el objetivo? ¿Hacia dónde quieren caminar su visión? Bueno, el principal objetivo es la brindarles ayuda a estos niños, dándoles capacitaciones, brindándoles un poco de ayuda, con una prenda se puede dar, darles compañía en un dado momento. Por ejemplo, en una casa hogar, hay niños que ni siquiera tienen quien les haga, no sé, que les cuenten, aunque sea un cuento o que un chiste, algo, o sea, algo que les sirva a ellos como de motivación a salir adelante, a darles, también se puede como temas de interacción, por ejemplo, audiovisuales. Tenemos también temas nosotros para llevarles a una casa hogar ahí en León con temas audiovisuales para como despejarles de acuerdo a su edad de cada uno. Oye, aquí en Silao no hay entonces casa para niños, ¿verdad? No sé si podemos ponerle el micrófono, el lavalier, que me lo puedan pasar porque, a ver, o pásalo, Paco. Okay. Tu nombre, recuérdanos tu nombre. Yo soy María Rivera. Pues ahorita nosotros nos estamos más que nada orientando a una casa hogar de León, que ya tenemos prevista visitar el día lunes 27. Vamos a acompañar a estos niños nos autorizaron una hora. Vamos a ofrecerles lo que es un momento de alegría o de motivación, de despejarlos de lo que están viviendo. Les queremos llevar un pequeño obsequio, no sé, un dulce, una prenda o un juguete para desalojarlos, pero nuestro tema principal es ver de dónde viene todo esto, de dónde está desembocando todo esto. Principal. Y los factores principales pues es la familia. A ver, entonces el problema no es, es que en el DIF dicen que hay niños de la calle y niños en la calle. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? Sí, porque más que nada los niños de la calle se hacen, la familia, la misma familia los van orientando al ambiente. O sea, los orillan a que vayan y pidan. Sí. El primer factor se empieza desde la familia. Por ejemplo, hay, ya sea por bajos recursos, los bajos recursos que tiene la familia o por la problemática que se presenta en la familia. Por ejemplo, hay papás que se dedican a la drogadicción, entonces los maltratan a los niños, ¿qué es lo que hacen? Buscan apoyo con otros niños de sus mismas edades que ya están dentro de la misma calle. Lo que buscan ellos es como reintegrarse o refugiarse dentro con estos niños basándose en drogas. Y pues ellos se pueden encontrar lavando coches, en la calle pidiendo dinero o en diferentes lados. Y es que pues un niño de 7, de 3, 5 años a 11 años, la verdad,
todavía no saben sí qué es lo que es. Entonces ahora sí que pues va hacia lo que los demás hacen, ¿sí? Entonces, pues sí, los niños necesitan un apoyo, quién les esté guiando, por dónde irse, cuál es el camino adecuado por dónde irse. Y pues es como le comento, o sea, los niños de 3 a 10 años, 11 años, o sea, todavía no, la verdad no tienen el de lo bueno y lo malo, porque nadie se lo ha explicado qué es eso. Ok, a ver, entonces, a ver, Paco. Yo nada más quería, ¿me da chance? Sí, claro. Nada más para aclarar con la gente que nos está viendo es, ustedes quieren atender a los chicos y quieren canalizarlos a casas hogar, así esto lo estoy entendiendo, o quieren ustedes atenderlos directamente ustedes como estudiantes de la UCEM. Pues mire, más que nada, pues el proyecto es un apoyo hacia las casas de hogar, es lo que más se haría. ¿Por qué? Porque... O sea, ustedes yendo a las casas hogar para... Exactamente. Principalmente a la información ante la sociedad, para nosotros poder llegar a la casa hogar. Ya con un apoyo que nos brinde, por ejemplo, nosotros estábamos teniendo un programa para este sábado en la escuela, que nos apoyaran, no sé, con una prenda, algún juguete. Nosotros tenemos la cita el día 27, el lunes 27, ahí en la casa hogar, donde nosotros vamos a ir a llevarle por parte de nosotros regalos, un convivio. Sería este próximo lunes prácticamente. Sí, sí, sí. Un regalo y un convivio que les tenemos organizados con varias actividades hacia los niños también. Ah, ok. Entonces la gente puede ir ahí a su escuela a entregar digamos, un juguete. Un donativo, exactamente. Ya sea desde cosas de limpieza, de personales o algo. Más que nada lo que buscamos es también, o sea, pues las casas de hogares y las cosas que, por ejemplo, la Cruz Roja, cosas así. Pero las casas de hogares, pues lo regular tienen muy poco apoyo, entonces es muy difícil tener a muchas personas. Entonces, si más gente apoyamos, más gente donamos, probablemente se genere más lugares para más personas, entonces ya podrán ayudar a muchas más personas de la calle. Entonces, es como le comento, si todos apoyamos, se va a lograr. Muy bien. Ahora sí, tu pregunta. Claro. 5 minutos. Tengo una pregunta. ¿Esto es un proyecto por la escuela, por la carrera que están cursando de psicología? ¿Es temporal o realmente, por ejemplo, hay una convicción de erradicar esto? O sea, de salir asilado a las calles y empezar a ver la forma de que esto se termine y no, a lo mejor, el día de mañana ya no tener que depender a lo mejor de una asociación en León, perdón. Bueno, por ejemplo, mire, por mi caso yo ya he asistido a una casa hogar. La verdad es una experiencia muy padre porque pues son muchos niños de diferentes edades con los cuales convives. El proyecto con el que yo fui se llama Un Día de Abrazos. Entonces es un día de estar jugando con los niños y pues la verdad pues me gustó mucho y ahora que se pudo lograr con un grupo, bueno, con mis compañeros de la escuela, pues yo creo que sí me gustaría seguir haciéndolo. Es continuo. Tenemos la iniciativa ahorita en este momento, pero nuestro principal objetivo también es llevarlo a cabo continuamente. O sea, no nada más dejarlo, ahorita lo estamos iniciando y dejarlo exactamente hasta ahí. No, queremos continuarlo todavía a más. De hecho, nos interesó mucho este tema, por eso fue que escogimos los niños, o sea, los niños de la calle, para seguir continuo porque hay muchísima información sobre este tema y muchísima ayuda que se les puede brindar también. ¿Cuántos niños de la calle o en la calle ustedes han detectado aquí en Silao? Ay, pues la verdad nunca las he contado, pero sí son varios. No, pero digamos, ¿no has pensado que llevártelos uno de la mano para que los puedas contar? ¿Pero qué tantos son? O sea, ¿son más de 100 o...? Sí me ha tocado convivir con los niños de la calle, por ejemplo. ¿En dónde están esos niños de la calle? Yo asisto mucho en el centro a veces, entonces me ha tocado verlos. Bueno, anteriormente en un anterior trabajo me tocaba tenerlos ahí un rato y se quedaban ahí un rato conmigo y ya. Se ponían a platicar conmigo, a veces me ayudaban, o a veces que andaban traviesos no me hacían caso y así. Entonces es algo muy difícil porque a veces llegan con una actitud muy diferente a la que ya los tienes. Entonces es algo bonito y pues algo, pues se puede decir que un reto, porque cómo cambiar una actitud que lamentablemente en otros lugares lo ven negativamente. Yo pensé que nos iban a decir que iban a anunciar la primera casa hogar para niños aquí en Silao. Ay, pues ¿no sí, se quieren aventar en algo así? Pues estaría muy bonito, pero pues son tantos proyectos que todavía nos faltan y... Necesitaría de mucha ayuda. La plataforma de Silao.tv. Necesitaría mucha ayuda, o sea, no nada más es de 2-3 personas. Bueno, aquí hay miles de personas que nos están viendo y quizás que si hay una iniciativa de parte de ustedes, puede ser que ellos sean los que aporten. Sí, exactamente, también por eso, bueno... estamos aquí para difundirle la información a lo que es a la sociedad y se unan más todavía a este proyecto también, o sea, que nos apoyen. Claro, empezaremos con ir a las casas hogares, ya posteriormente si
pues ya creo que tal vez en un futuro se pueda hacer, ya que veamos cómo en las casas hogares se trabaja, probablemente en algún futuro lo pensemos, es una buena idea. Oye, y si el asunto es con las familias, trabajar nada más con los niños, ¿por qué no nos vamos también con las familias? No creo sé si que, le puedes pasar ahí el micrófono. Creo que sí, sí sería lo mejor, sería lo adecuado, porque de ahí es la raíz del problema para nosotros. Pero lamentablemente no todos los papás se prestan. Entonces ya venimos encontrando el problema ya en el niño, y es donde se nos haría más fácil trabajarlo a él. Exactamente, es más porque, fácil. Porque para nosotros el papá ya tiene sus metas, ya es una persona adulta, y es más difícil, creo yo. No es imposible, pero sí es más difícil. Y ya un niño tratando de motivarlo a otras a otros pensamientos o mejorar su vida sería, creo, más fácil. Okay, entonces ustedes detectan a los niños en la calle, pero estos regalos que la gente puede llevar ahí a los SEM o este tipo de apoyos, ¿ustedes los van a canalizar a las casas hogares o van a entregárselo a estos niños de la calle? Pues ahorita tenemos nada más esta casa hogar que está en León. Es ahorita la que tenemos prevista, pero veremos cómo nos apoya la comunidad y si vemos buenos resultados, seguiremos buscando otras alternativas. Si una persona de aquí ve a un niño que está en la calle en condiciones muy deplorables, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo le podemos ayudar a ellos? Pues nosotros, como una recomendación, hay niños que no han recibido ni un detalle, un mínimo detalle, no hay que darle dinero, quizás un dulce o quizás un juguete, pero algo que veas que nunca ha recibido. Eso puede ser como que una emoción que él puede llegar a sentir por primera vez. Puedes hacer un cambio en su vida. Muy bien. ¿Y cómo? No sé si hay alguien de la gente del público quisiera hablar con ustedes o quisiera contactarlos más directamente, ¿cómo los puede hacer? Pues a nosotros nos pueden buscar por medio de la institución. En el grupo 321 de Psicología Organizacional, ahí estamos nosotros. Ya sería preguntar por cualquiera de nosotros, que es Elizabeth, Mayra o su servidor Diego. Nos pueden encontrar ahí en ese grupo 321 de Psicología Organizacional. Pues si quieren mayor información o si nos gustan acompañar el lunes 27. De hecho, les comentábamos que como vamos a ir el lunes 27 a la Casa Hogar, pues igual quisiéramos pedir apoyo a las personas, de si nos pueden apoyar con cualquier cosa, ya sea con cosas personales o un juguete o algo para los niños. Los estaremos recibiendo el día sábado 25 en la institución a partir de 1:30, por si alguien nos gusta. A la 1:30 de la tarde. Ajá. Ahí en la institución. Bueno, que es cuando salimos de clases y pues ya estaríamos organizándonos para eso. Chavos, pues gracias por venir al programa y qué bueno que hay iniciativas como esta. Felicidades. Ojalá que la gente responda y podamos arrancar una sonrisa a esos niños, ¿no? Que yo creo que ha de ser como una satisfacción muy padre. Sí, bueno, gracias a ustedes por habernos dado la oportunidad de estar aquí y pues esperamos buenas respuestas de la sociedad. Así es, y gracias Paco, porque yo sé que tú fuiste un niño también ahí de la calle, ¿no? Todavía. Todavía me la paso todo el día en la calle. No, Paco, la verdad es que era un niño de la calle. Sí, yo cantaba ahí la de Mamá, soy Paquito. Sí. ¿Tú ya no me sale porque ya la voz me cambió, pero cantaba esa de Mamá, soy Paquito, llenaré travesuras. Pero no era un canto, era una declamación, Paco. No, ¿qué era una canción? De Pedrito Fernández, ¿no? No, ¿sí? Claro. A ver si es cierto, dices María, a ver que nos la canten, a ver si es cierto. Ahorita vamos a ver si es cierto. No se la sale. No, muchas gracias. No, pero sí es chiste, sí es chiste. Gracias. Ay, canijo. Sí, no, bueno, entonces yo creo que sí. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a dejarlos nuevamente con el mariachi Victoria de Silao de la Victoria, Guanajuato. ¡Sí, señor! Eso. Te pareces tanto a mí. Hola, Juanga. Que no puedes engañarme. Nada ganas con mentir. Mejor dime la verdad.
sé que tú me vas a abandonar. Y sé muy bien por quién lo haces. ¿Tú crees que yo no lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor? ¿Que te vas a ir con él? Está bien, yo no me opongo. Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir que si vuelves otra vez, no respondo. ¿Tú crees que yo no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor. Sé de un tonto que te quiere y que se enamoró de ti. Sé bien que los dos entienden y que los dos se ríen de mí. ¿Tú crees que yo no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así. ¡Ay! ¡Y arriba el mariachi Victoria! Y hace tiempo que lo sé. Si yo jamás te dije nada. Y a pesar de tu traición, te di la oportunidad de que recapacitaras. ¿Tú crees que yo no me daba cuenta? Lo que pasa es que ella no quise más problemas con tu amor. Y ese tonto que te quiere y que se enamoró de ti. Sé bien que los dos entienden y que los dos se ríen de mí. ¿Tú crees que yo no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así. Sobre aviso no hay engaño, sé muy bien que ya te vas. Dile a ese que hoy te ama, que para amarte nada más, que para eso a él le falta. ¿Qué cosa, compadre? Lo que yo tengo de más, te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme. Mariachis, Victoria de... La bendita ciudad, Silao de la Victoria. Sí, señor. Dice que qué bonita voz tiene usted. Aquí dice. Gracias. Armando, oiga, dice. ¡Ah! Oiga. Y no le da como que de repente que va en la carretera y de repente patadas la R. Pues, más respeto, es que, no, por pero favor. Es que está, hasta las mueve acá, ¿no? Y como el, bueno, es el show. No, sí, pero. Esa voz está peligrosa, esa voz. No, está rojo, se pone. Respetos. ¿Cuántas se avienta de esas? Tenemos algunas de Juanga. De Juanga, sí. Órale, no, imagino que la esposa está pero encantada, ¿no? ¿Qué? Una que yo digo. Oiga, nada más es una, ¿no? O que sí, nomás una. O sea, ¿acostumbra aquí más? No, hijas. No, pero dije esposa, no, espérenme, tranquilo. Eso déjese el que está atrás escondido, mire, desde que dijimos de Facebook, sí, ya se escondió. Sí, que todo el tiempo va a estar así pensando. A ver, tranquilo, hombre, será broma. Es mi hijo y es mi hijo.
No, sí, pues cuando decían Bonilla, Bonilla, sí. Dije, no, pues aquí los Bonilla están arrasando. No, de verdad que muy buena voz, ¿no, Paco? Sí, la verdad, sí, mi respeto. Sí, sobre todo, pues también todos los instrumentos, una buena calidad que traen y sobre todo la dedicación que tienen que tener para tocar de la manera tan excelente que toca. Oye, felicidades, la verdad. Recuérdenos nada más los números, ¿dónde podemos contratarlos, por favor? 472-108-1929, celular. De teléfono es 472-722-4475. Ahí estamos a sus órdenes. Facilito los números, ¿no? Para que usted los anote. Y mire, se va a acercar ya la Navidad, se va a acercar las posadas, toda la gente, las empresas, pueden inmediatamente anotar ahí para que vaya y de verdad hacen un buen show y romántico. Y ya ve cómo se aventaban ahorita la hasta de reggaetón. Despacito. Se andan aventando de cuatro en uno. ¿Cómo está ese? No, de las cuatro cuerdas, ese es otro, okay, ese es otro show. Okay, no, perdón, perdón. Entonces, la verdad, es un buen show aquí en Mariachi Victoria. Y la verdad, señores de las empresas, anote el número y llámele para que vayan ahí al show en las posadas y todo estas despedidas que hacen en fin de año, ¿no? Para los empleados y para toda la gente bonita. Claro. De Silao, aquí está Mariachi Victoria. El primer mariachi, bueno, de Silao. Lo prometido es deuda. Sí. Paco y su servidor vamos a cantar una canción con ustedes. ¡Ay! ¿Cuál vamos a echarnos, Paco? Pues una que esté al tono así como que acá, ¿no? Porque digo, las de esas no me salen. Ustedes disculpar, yo ando un poquito mal de la garganta. Entonces, no fácil, puedo cantar muy bien. Ponla. Pero pero nada más media canción. Porque si no, se nos cae el rating. A ver, ¿con cuál te sabes tú así, pero bien, Paco? Híjole. Pues ahí está el internet. ¿Una de Juan Gabriel? No, ¿qué pasó? No digo. A ver, échatela. A ver, porque Paco sí sabe empieza cantar. Yo nada más le voy a echar segunda. A ver. Por presumir, ¿verdad? ¡Y ahí, Martín! ¡Échale, mi Paco! Señoras, señores, Paco Luévano estrenándose con el Mariachi Victoria. Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Y eso que no se la sabía mi amigo Paco. Acá entre nos. Échale, Paco, échale. Quiero que sepas de la verdad. No te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos. Se la voy a deber porque no me la siempre sé. Siempre te voy a recordar. Échale. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que estoy odiando sin odiar, que ya no puedo soportar porque respiro por la herida. Ay, si me quieren contratar. Yo no sé. Bravo, bravo. Allá todas las chicas que están allá, por favor, que hagan filas. No, es Luis el que está entrando, es otro. No, la de ojos verdes, no de ojos verdes, no de la gorra verde. La que está a su lado. Ahí nomás déjame bajar poquito la panza para que me entre uno de esos, ¿no? O si hay uno más así de... Es característica, o sea, sí cumple. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Sí. Vientos. Oye, si la hace, sí... Dios, se adelantó, güey, una que te adelantas, no pues dabas es que ahí el ritmo. No lo mismo que el karaoke, no es otra cosa. Ah, bueno. Amigo. Eso sí, música señor. Música en vivo, exactamente, eso es lo más bonito, ¿no? Música en vivo, porque además el show,
De hacer bien ahí. Yo me emocioné. Con toda la gente. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos. Este es Silao.tv. ¿Qué les parece si nos despedimos con una muy buena rola que creo que ustedes ya tienen por ahí preparada? ¿Se puede? Algo para bailar o... Usted díganos. Pónganos aquí a bailar a la gente que bonita que nos está escuchando, que nos está viendo. Yo les pedí una canción. Ponte la cámara. ¿Cuál estoy? Ahí estás. Para ella, aunque está bien lejos, ¿eh? Si no me la llevaba la serenata hasta León. Oye, pero... no, pero es que pero antes de irnos a... Oye, sí. Cuando tú estabas cantando, ya no... Ah, sí, traes dolor, Paco. No, pues es que sí. Es el hambre. Es el hambre. Oye, me acuerdo que no, cuando me hablaste es que estabas ahí medio... 30 kilos. Siempre dije, no, pues el pobre Paco, sí. Es que es lo bueno. Son las mejores canciones las de dolor, ¿a poco no? Nada, esa canción va para ella. Échale, muchachos. A ver, échale. ¡Eso! ¡Ay! Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño, como dice... ¡Cántale, Paquito! ¡Cántale, Paco! ¡Eso! ¡Suénale mi victoria! Dicen que para conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco, aunque no tengo fortuna, me quedarás poquito a poco. Hoy no más, compadre. ¡Ay! Échale, Tony. Eso. Suénale bonito, Adri. Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa. Solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo. Y el pobre mucho ha sufrido. Ahora tienes que quererlo. Eso, mero. Claro que sí, coro. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, nos encontramos en la Plaza Victoria de Silao, Guanajuato, donde las famosas tortas popochas por el señor... ¿Su nombre cuál es, señor? Alberto Sánchez. Conocido mejor como El Güero. El Güero. ¿Cuánto tiempo tiene en el negocio, señor? Pues aquí... alrededor de 35 años. Ya bastante tiempo. Sí. ¿Y cuál es su especialidad de aquí del negocio? No, yo aquí no, yo les digo a las gentes que vienen, no hay especialidad, puesto que simplemente se les va dando enterado de qué hay. Y tengo costumbre de estarles viendo la garganta, de cuando se les atraviesa en la garganta de lo que les estoy diciendo. Si se les pasa en la garganta un buche de saliva, es que quiere decir que esa es de la que quieren. Eso. Nada más, pues ya de tanto tiempo estar conociendo a la gente, a eso me abaso. Bien. Vemos que, por ejemplo, ahí en la plancha tiene un huevo, no sé si sea con queso o cómo está fabricado. Ese es un huevo solo, nada más, frito ahí en el comal, pero también se pueden preparar los omelés, ya sea jamón, queso de puerco, chorizo, huevo, carnitas, o bien también se le puede poner queso blanco o el chorizo. Todo se puede revolver ahí. Perfecto, no, pues así que hay una gran variedad para todos los paladares. Me parece muy bien, señor. Pues mire, la verdad es que este programa que tenemos de Silao.tv trata de darle a conocer a la gente de Silao también, pero también a la gente que no es de Silao, la cultura de Silao, y lo más importante, la gastronomía, que pues donde quiera que llegue uno siempre va a hacer hambre, ¿no? Entonces, le agradezco mucho la oportunidad que nos da de dar a conocer su negocio, la trascendencia que ha tenido en Silao siempre enfrente de aquí de la parroquia,
Y pues invitar a la gente a que se eche una torta deliciosa con usted, señor. Y las aguas frescas también las prepara usted, ¿cierto? Es agua de chía, que pues sus semillas tienen muchas propiedades. El agua de horchata es la que tengo como tradicional nada más. Muy bien, aparte de este local, ¿tiene alguna sucursal o algo por el estilo? No hay sucursales, son hermanos que somos de familia tortera. Dice papá y hermanos. Pero estas son las originales, ¿cierto? Pues las segundas. Y dice, no me quiero meter en broncas con mis hermanos. Muy bien, señor, le agradezco mucho la salud de muñeca para, bueno, de mano, ¿cómo no? Y pues ahí los invitamos aquí a que sea una torta deliciosa en Tortas Popochas El Güero. Topochas, es que ya ve que, Topochas, ya ve. ¿Por qué le pone un nombre tan complicado? Vamos, eso viene de internet, o sea, eso sí sale. Ah, bueno. Del diccionario castellano, que significa el topocho, significa un platillo que combina con muchas comidas. En este caso, a la torta topocha le ponemos de todo. Ajá. Es una torta denominada que está especializada a decir una torta topocha, porque mucha gente que dice que la torta cubana no es la que le ponen de todo, sino simplemente es una torta con cuatro ingredientes, y eso es la denominación. Eso es todo, señor. Pues entonces, Tortas Topochas El Güero, ¿cierto? Le agradezco mucho, señor, y pues aquí invitando a la gente de Silao que se venga a echar una torta y una agüita fresca para el calor que está con todo el día de hoy. Le agradezco, que tenga buena tarde. Eso es lo que preguntamos ahorita, porque ahí está una torta cubana, es una torta que lleva nada más cuatro ingredientes, nada más que los torteros dicen, no saben. Pero usted es el experto. Sí, exacto. La torta topocha es la que aquí lleva de todo, jamón, aguacate, huevo, chorizo, carnicha, salchicha, duro, queso blanco, queso blanco. Mira, es una asa. Una topocha, sí, está bien para tú, Diego. La tuya solo que le pongan aguacate, igual a la tuya que le pongan. Pero tú quieres huevo también, huevo con jamón y aguacate. La mía también, huevo con jamón. Yo comí toda la semana, ya voy a comer una vez. Me nos comenta usted de otro país. De la ciudad de Guatemala. Ah, muy bien. Entonces, ahora que está aquí en México y sobre todo aquí en Silao, ¿le ha agradado el clima a diferencia del de Guatemala o es parecido? Muy parecido, muy parecido. O sea, pues, sí, es bastante parecido. O sea, esta época es fría en Guatemala y también está fría como aquí. Pues estamos sabiendo que acaba de pedir una torta excelente aquí con nuestro amigo el Güero. Y pues vamos a invitarlo a que la disfrute y que disfrute su estancia en Silao. Y pues lo esperamos pronto para otra visita. Gracias. Que tenga buena tarde. Transmitiendo para Silao.tv. Estar con nosotros. Y la verdad que ojalá venga una temporada de mucho tocadas en este diciembre. Y que el 2018 sea exitoso para todos ustedes. Gracias a ustedes que nos invitaron a esto. Siempre estamos a sus órdenes. Cuando nos inviten también podemos venir. Muchas gracias. Paco, pues ya nos vamos. No, pues yo nada más quiero decir, si un día andan por ahí cerca de, pues por ahí donde ando yo, pues ahí me invitan y echamos un tequila y luego una rola y así. ¿Porque es compositor? Ah, sí, es igual compositor. De rato. Soy compositor letrista porque la neta no me gusta decir que soy instrumentista, pues estoy bien malo. No tengo chance de estar ahí agarrando la guitarra todo el día. Oye, nada más para contestar el WhatsApp que mandan acá diciendo que quién es el nombre de la... De la muchacha. Sí, ¿verdad? ¿No? No, pues te digo que no. ¿No? Bueno. Sí. No se quiere comprometer porque capaz sí, de para... que... Para la que me esté escuchando sabrá Dios. No, ella sabe, o sea, no hace falta que diga su nombre. Gracias por sintonizarnos esta noche. Gracias a todos porque nos están viendo a través de Silao.tv. Nos vemos la próxima aquí en www.silao.tv. Bendiciones, Dios los bendiga. Hasta la próxima.